estoy muy contenta por la jornada que está haciendo y bueno, que siga así, que siga así, porque nos ayuda a muchas personas que no tenemos un recurso para hacerlo esto, pues lo que estamos haciendo. Aquí estoy contento, pues. Contento que estoy aquí, primera que yo vengo para acá, pues. Y doy gracias a Dios que están ustedes, que son mi familia también. Me siento bien, gracias a ustedes, me siento muy de contento. Me sentí muy perfecto y sentí alguna alegría por ustedes. Y me agrada mucho. Ahorita viene el perrito a ver, también que estaba esperando, porque de verdad que el pobre perro estaba bien malo. Entonces hay mucha gente y ha sido un día magnífico hoy y todo, ¿no? Ojalá se hiciera más seguido, de verdad que ahorita como está la situación, de verdad que ojalá que se hiciera cada 2 meses, aunque fuera. Me bañaron, me afectaron, me arreglaron las uñas, todo muy bonito, ya comí sopita, ya comí varias veces sopa. Y bueno, aquí los compañeros también están disfrutando, están también compañeros de todo, que aquí lo compartí más bonito. Y gracias a todos. Primera vez en mi vida que estoy viendo esto, que conchale, se está haciendo una labor social para toda la humanidad. Conchale, Cristo vive. Y en verdad, no es como aquel hombre que dice que no existe un Dios. Claro que un Dios existe, es aquel que vive, aquel que reina en los cielos. Y por eso que está sucediendo esto. Y amén, que todo suceda y que siga sucediendo así. Y que la gloria de Dios. Bendiciones, soy el pastor Javier Bertucci, desde acá de San Felipe, estado Yaracuy, donde estamos haciendo nuestra mega jornada de acción social. Miles de platos de sopa, acción de atención a personas en condición de calles, atención a los niños, atención a la población en general. No nos paramos. Con lluvia, como estamos oyendo estos truenos, y como estamos viendo que está lloviendo, pero la gente no se detiene. El fuego no lo apagamos, seguimos haciendo con el fuego sopas, sin distinción. No usamos el fuego para agredir, no usamos el fuego para dividir. Usamos el fuego para unir a nuestro pueblo con un plato de sopa y con solidaridad. Así que la invitación sigue en pie. Vamos a unirnos como un pueblo, vamos a volver a ser el país grande que tenemos y debemos ser. Y vamos juntos a construir la nación que todos queremos, con los valores de Cristo, con la solidaridad, con el amor, con la esperanza, para que entonces tengamos el pueblo grande, el pueblo que tiene esta capacidad de superar un momento difícil y salir bien parados. Así que les vuelvo a repetir, vienen días mejores para nuestro país. Maravilloso. Gracias a Dios, y que Dios, y el pueblo tiene que permitir que Dios toque sus corazones, porque solamente con el amor de Dios es que el mundo puede cambiar. Y darle todo a Dios sin esperar nada a cambio. Me he sentido bastante cómodo. Me he dado cuenta de algo aquí, y es que en estos momentos aquí, en este compartir que he visto que es bonito, y como le dije, que me he dado cuenta que por lo menos que nos olvidamos un poco de la política, porque en verdad ahorita hay hambre en la calle, aquí no han dado comida, nos están afeitando, como podrán ver, me dieron ropa, me duché, y en verdad es bonito, me han tratado como una persona.